tiene otros nombres. El águila coronada es grande, tiene una coloración general gris, con una cresta prominente. Emite un grito fuerte. El juvenil presenta otra coloración. Cuando planea tiene una abertura de alas de 1,85 m y se ve una franja blanca en la cola. Anda solitaria o en pareja. Frecuenta arboledas y monte chaqueño. Se alimenta de roedores, mamíferos, reptiles, peces y carroña. El nido es voluminoso, de palitos y hojas. Pone un huevo. Junto con Víctor Merlino fuimos a ver el trabajo que realizaban los investigadores sobre la vida de estas aves para conocer más sobre su biología y su conservación. Localizamos un nido a 18 metros de altura. Por medio de una escalera se pudo llegar hasta él y se comprobó que tenía un pichón grande. Se colocaron cámaras de grabación que trabajaban las 24 horas del día. De esta manera se pudo estudiar su comportamiento, su alimentación y los cuidados de su cría. Estas águilas son muy escasas. Tratemos todos de cuidarlas, porque ya quedan muy pocos ejemplares. Es muy importante lo que realizan estos investigadores para tratar de conservar a estas aves y que perduren para las generaciones futuras.